Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Oscar, bienvenidos, hoy toca nuevo video gameplay Dead Space 3, ya sabéis, juego que estamos jugando actualmente en el canal y que lo que llevamos hasta ahora, la verdad, a mí personalmente me está gustando mucho, lo estoy disfrutando mucho, lo jugué hace mucho tiempo, fue en el 2013 y ahora en este rejugado, la verdad que lo estoy disfrutando bastante. Venga, vamos, aquí hay muchas cositas, hay que abastecernos, que hemos tenido un tiroteo importante, ¿eh? Vale. No hay nada más, ¿no? A ver... Vale. Venga, vamos al banco de trabajo. Hay que seguir a Danik, ya sabéis. Vamos, a ver. Tengo un montón de gel. Que al final... Venga, sí, que suba. Vale. Tengo un montón de gel que voy a fabricar botiquines grandes, por ejemplo. Es que tengo un montón. Vale. Vale, llave de torsión, creo que tengo dos todavía, así que de momento nada. Ranuras. Bueno, vamos a hacer un cambio porque la sierra no termina de convencerme del todo, ¿vale? Así que vamos a cambiar aquí el núcleo de corte, lo vamos a cambiar por núcleo de Tesla, ¿vale? Aquí perdemos daño, ¿no? Nos dice núcleo de Tesla... A ver, herramienta nueva podemos fabricar, motor hidráulico, militar, núcleo de plasma, neumático, corte, telemetría. ¿Qué le metemos? Vale, el núcleo de plasma es el del acortador de plasma, lógicamente. El núcleo de Tesla, este era el que disparará la parte inferior del arma. Claro, esto es como si fuera... el cañón, pero yo voy a meterle el núcleo de plasma, porque quiero doble munición en la cortadora, ¿sabes? Lo mismo arriba y abajo. Vale, núcleo de plasma en el accesorio 2, a ver si me deja ahí. Baño de ácido, le añadimos ácido. Daño con el tiempo, no, este no me... amplificador de estabilización tiene un radio mayor. Esto está muy bien, ¿eh? Recolector de munición. Venga, este. Tiene un radio mayor, ¿vale? Circuito de mejora. Venga, hay que meterle aquí daño más 2. Vale, tengo más daño arriba que abajo, ¿vale? Recarga más 2, cargador más 1. Daño más 2, recarga más 1. Daño más 2, velocidad más 1. Es que tengo. Todos tengo daño más 2. Vale, pues así como está. Hace un poquito menos de daño, pero bueno, listo. Vale. A ver la cortadora cómo ha quedado. Vale, 10 abajo, 10 arriba, más potentes. 17 abajo, menos potentes. Vale. Ahora la probaremos, a ver. Vale, a ver, ah, por cierto, vamos a echarnos botiquines porque sí, en los pequeños, para gastarlos. Ahora, ya tengo espacio ahí. Uy, un huevo de botiquines. Quizá tenía que haber dejado alguno aquí en el banco. Y de hecho lo voy a dejar. Sí, voy a dejar botiquines porque no me va a hacer falta al final tanto. Retira. Con llevarme uno y cuatro de los medianos me vale. Así tengo espacio para coger distintas cosas. Venga. Vale, había que perseguir a este para abajo, ¿no? Pues por aquí. Venga, activa esto y a bajar. A ver... Bueno, también me vais a disparar al mismo tiempo. Cuidado, Aisa, cuidado. Tranquilo. ¿Quién me está disparando? ¿Quién es el condenado que me está disparando? Que no lo veo. Vale, ahora sí te he visto. Hay que disparar al mismo tiempo que... Ala, hace puñetas, ahí no. Eso es. Bien. Venga, vamos. De abajo rápido. Viene otro con la negra de estos, que es unos cabronazos.
Joder, hacer puñetas. X, venga. Vale. Y ahora te voy a pisar. ¿Otro con la negra? Vamos a ver cómo me coloco. Vale. ¿Otro? Venga. ¿Más con la negra? No. Vale. Pesaos, que soy muy pesados. Vale, nada por aquí. Vale. Aquí tenemos una cajita. Golpe. Y no me... Bueno, botiquín pequeño. Vale, no hay nada más interesante por aquí. De hecho, viene a dejar tantos botiquines. Calibrando carga útil. Espera. No iban a hacer falta. El transporte se reanudará en unos instantes. Reanudando operaciones. ¡Echa el freno! Manténganse en distancia. No solucionará nada. Norton tenía razón en algo. Este viaje es solo de ida. Y si voy a morir en esta bola helada, me llevaré a Danny conmigo. Me ha parecido ver que saltaba hacia abajo, el bicho. A ver, ¿dónde estáis, golfos? ¿Dónde estáis? Veo los rayitos, pero... ¿Dónde estáis? Salido para abajo, vale. Claro, yo voy a descender al mismo tiempo. Si sí, no se va a escapar el Dani, o sea que tranquilamente. Bien, munición. Cantidad de botiquines me están dando ahora, macho. Vale, armazón pesado de Scaf. No llego ahí, ¿no? Vale, pues trae para acá esto. Ahí. Ahí. Vale. A bajar otra vez. Venga. Por aquí mismo. Equipo del ascensor. Despacito. Ah, mira, ahí hay algo que... Ah, vale, hay que disparar a los explosivos esos. Si me los quito, me... Vale. Más fácil, sí. Gracias, Isaac. Bien, salta ahí. Quieto, quieto, quieto. Baja, baja, baja. Ahora, otro fuera. Estáis cayendo, ¿eh? Fuera. Queda ese ahí. A ver si desde tan lejos le voy a dar. Tranquilo, tranquilo, Aisa. Es muy difícil apuntar al mismo tiempo que tienes que ir saltando, tío. Ya está, ¿no? Sí. No, queda uno ahí. Joder, qué pepinazo me ha metido ese. Ese cabronazo. Buen pepinazo que me ha metido. A ver, ¿dónde estás? Te van a echar cable, Nina. Toma cable. Toma cable. Venga, rápido. Ahora que gano unos segundos. El pequeño. Y uno mediano. Venga, espera a tope. Vamos. ¿Tenemos armas recargadas? Sí. Venga, traductor. Para adentro. A ver. Protección de seguridad. Vale. Dale, dale, dale. No sé ni lo que he cogido ahí. Tengo que hacer esto otra vez. Vale, a ver. Vale, ese ahí. Ese. Bien. Ese ahí. Ese ahí. Bien. Bien. A ver. Ahí. Correcto. Venga, a funcionar. Vale.
Sistema desbloqueado, esta puerta. Cuidado. Aquí va a haber necromorfos. Vale. Nuevo traje disponible en el puesto de trajes. Vamos a por él. Será ya el último. El de élite. Bien. Cambiar el traje, por supuesto. Traje de asalto a primera línea utilizado por la división 401 del SCAF, diseñado con tecnologías avanzadas de supervivencia y apoyo biofísico. Muy bien, pues no lo ponemos. Hombre, claro. Vale, a ver si puedo mejorar algo. Ya, esto ya lo tengo al máximo, correcto. La estabilización, me faltaba la recarga, que con esto ya lo tengo a tope también. Y ya lo que me queda, pues mejorar esto de aquí. El daño por empalamiento, lo voy a mejorar por mejorarlo. Fuera, nada, fuera. Vale, venga. A ver. Vale, apagado. Tenemos un archivo de audio. Creímos que era la respuesta, pero nos equivocamos. La luna es el origen de la señal, de la locura. Devolvednos a la vida, apagadlo. Son sus llamadas de auxilio, llamadas a la acción. Está guardando, bien. Ahora el punto de control está bien. Vale, carga. Daño más 2, carga 2 más 1. Espérate. Vamos a ver si podemos mejorar aquí algo. Muy bien. Aquí, bueno, nos dirá lo mismo. Los amazones. Vale. Fuera. Vamos a ver si le podemos meter a este alguna mejora. ¿Le metemos herramienta inferior? No, no puedo, no me deja. Daño más 2, cargador más 2, recarga más 1, daño más 2. Si es que lo tenemos todo, tenemos las mejores mejoras ya. Si es que no puedo mejorar más. No puedo mejorar más. Es que hemos petado ya. A ver. Por aquí. Servido. No me gusta cómo suena eso, ¿eh? ¿Qué demonios? ¿Es el pulpito? Sí, el de las 8 patas. Venga. Vale, nada por ahí. Aquí está muy oscuro, ¿ves? Vale, tengo que bajar, ¿no? ¿Botiquín sencillo? Pues lo cojo. Nada, vale. Y el otro, había otro por aquí. ¡Anda! No me hagas reír, ¿eh? No me hagas reír. Toma. Venga, munición. Pues ya por aquí todo, abajo. Mierda, fallé. ¿Ya están otra vez estos golfos? A ver, aquí estamos cubiertos. Es que mejor así, avanzar rápidamente. Cuando ya los tienes se ha tirado más o menos cerca, puedes abatirlo más fácilmente. Vale. Ese ruido no me gusta nada, cómo suena. Queda uno. A ver si le puedo dar desde aquí.
Espérate, que ya vienen los cristales estos. Las mariquitas, esto lo llamo yo las mariquitas. Se me ha ido, ¿no? A ver, tengo que retroceder un poco. Rápido, avanza. Avanza, avanza. Ahí saltando. ¡Vamos, vamos! ¡Está en la puerta! Genial, ¿y somos flaco? ¡Hala, el infierno! ¡Vete! Golfo. Vale. A ver. Joder. Fíjate la puntería que tienen, desde los lejos que me apuntan, ¿eh? Y hay un bicho ahí que está haciendo los cachos. Disparar al bicho, que si no va a matar, sin vergüenza. Limpio como la patera. Ahí queda uno, ahí queda uno, ahí. Eso es. Vale, chatarra. Vamos aquí a pisotear el cuerpo. Aquí tiene que salir mandanga. Vale, vale, bien. Gel, munición, bien. Está sonando el robotcito por aquí. Pues si te levanta el campeón, primero, eso es, te machaqué. A ver. Por aquí, por aquí. ¿Qué es eso que hay ahí? Por si acaso. Armazón pesado, muy bien. Cañón jabalina. Se le conocemos de otra entrega de Deep Space también. Está bastante bien ese arma, ¿eh? Venga, a ver, aquí el robot a trabajar. Venga. Recarga. Bien. Recarga. Bien. Vale, guarda. ¿Más descenso todavía? Joder, no estamos bajando ni nada. Venga, abajo. ¿Otro bicho de estos? Ahora, qué puñetas. Carga, o que vendrá alguno más. Ay, los pesadillos estas, las pesadillas estas. Venga, a ver si se. Espera, si esto mejor con la cortada. El descenso, que estamos haciendo,
¿Tienes el arma recargada? Ahí está. Recarga siempre, siempre. Chatarra y tustero. A ver, cuidado. A ver. Cuidado con esa hélice, ¿eh? Eso habrá que pararlo y pasar, imagino. Recarga. Vamos a acercarnos un poquito y ahora le damos estabilización. Baja por ahí. Dejamos por ahí. ¿Dónde están todos? Muertos. Isaac Clara se cargó al resto. ¡Pues pide refuerzos por radio! ¿Y cómo llegarán? Abriremos los sistemas de ventilación desde aquí. ¡Abrid un camino para las naves! ¡Andando! Vale. Guardando progreso. Capítulo 17. ¿Estás bien? Carver, está aquí. Se dirige a la máquina. ¿Puedes alcanzarlo? Lo intento. Trata de llegar a la ciudad. Nos reuniremos en el camino. Son 19 capítulos, o sea que estamos cerquita del final, chicos. Vale. A ver, los botiquines pequeños no ocupan inventario. A echarlos. Vale. Perfecto. A ver, esto hay que ponerlo en marcha. Vale, bien. Vamos al banco para dejar las piezas, aunque no voy a hacer nada. A ver cómo voy de inventario. Tengo un montón de botiquines. Y tengo bastante munición. Venga, retiramos este. Y retiramos este. Y este. Vale, suficiente. Tengo que dejarme hueco siempre para ir llevando. Llevando todos los objetos que vaya. Que vayan saliendo. No dejándomelos atrás. Vale. El único sitio por aquí. O sea que no hay más historia. Continuemos. A ver, ¿qué tenemos ahí que está brillando? Cargador de munición. Botiquín pequeño, registro textual. Vale, munición por aquí. ¿Qué hay? Ah, otro botiquín pequeño. Fallo de energía. La forma en órbita es lo que controla las efigies. Es el estado final de estas criaturas, o más bien, lo habría sido. Me explico, los nativos de este planeta construyeron una máquina que congeló la luna a medio formarse. Pero eso no bastó. Incluso medio formada, la señal de la efigie de la luna habla a las demás efigies. Y la cosa no acaba ahí. Hay una red de lunas hermanas en el universo. A medida que cada una se completa, se conecta a esta red y alerta a las otras. Si esta luna se completa, sus hermanas vendrán en busca de alimento. Pero hay una esperanza. Los nativos nunca terminaron de configurar la máquina. Su objetivo no era solo congelar la luna, era destruirla. Necesitarás el códice. Es la llave para desbloquear esta máquina y reconfigurarla. Si estás aquí para ayudar, sigue mi rastro hasta el corazón de la máquina y acaba con esta pesadilla. Carver, ¿has oído eso? La máquina puede acabar con la luna. Solo necesita la configuración correcta. ¿Qué hay de Danik? No bastará con detenerlo. Necesitamos recuperar el códice. Es la clave para reconfigurar la máquina. Pero Serrano ha impedido el paso con una especie de glifos alienígenas. Buscaré el modo de solucionarlo. Vale. Aquí tenemos un videomensaje. Abrir. Vale, tenemos el icono ese que parecen como dosis un poco torcidas hacia la izquierda. Las tres rayitas para abajo. Vale, espera, dale otra vez. Abrir. Abrir. Vale. Ese para abajo. Y un check del WhatsApp. Vale, ese está bien.
ese y el chef del WhatsApp. ¿Es esto, no? Ahora ya tenemos energía. Vale. Bueno, puzzle que no lo considero ni puzzle, porque te lo están diciendo la solución ahí al lado. No tiene mucha historia. Si no lo consigo, acaba el trabajo, ¿vale? Lo haremos juntos, Carter. Tú y yo. Sí, pero si no, ayudé a llegar hasta aquí. Y eso basta para que todo esto cuente, ¿no? ¿Que cuente para qué? Para compensar todo lo malo que he hecho. Cierra el pico, Carter. Eres un buen hombre. Aliené a mi hijo. Destrucé a mi familia. A Isaac, maté a Santos. Haría todo eso un buen hombre. Tus intenciones son buenas. Las cosas no siempre salen como deben. Siento lo de Ellie, tío. ¿Y yo? ¿Y yo? Por aquí, quitad los escombros. Mira, está Nick. No es tarde. No hay marcha atrás. Vamos a por ese códice. Aquí, munición. Vale, ahí abajo hay más cositas para coger. Venga. Vale, por aquí nada. Venga, a bajar. Bueno, ahora mismo lo que menos me preocupa es el robot. Tienes que parar. Isaac, ¿eres tú? Eres dificilísimo de matar. Eres consciente de ello. Dani, ¿sabes lo de la luna? ¿Sabes lo que es? Parte del milagroso ecosistema, supongo. Está viva, Dani, y hambrienta, y no está sola. Si apagas la máquina, la liberarás. Y no solo despertará a la humanidad, se originará un evento que erradicará cualquier tipo de vida de la galaxia. ¿Cómo puede estar por hecho que conoce sus intenciones? Tú la temes porque no la entiendes. Dani, que escúchame. Está trastornado, tío. Dani, está trastornado, tío. Maldito tres motor. Cociditos le faltan al Dani. Aquí dice que el robot está operativo. Venga. Que busque, hombre. Que busque recursos. A ver, ¿qué tenemos aquí? ¿Esto qué es? Tiene como explosivos. Vale. Eso está preparado ahí para alguna cosa nada buena, seguro, ¿eh? A ver, allí hay cositas. Vamos a ver qué vemos. Dejamos trabajando el robot. Cargador de munición. Eso que brilla ahí, ¿qué es? Circuito de mejora. Recarga más 2, daño más 1. A ver. ¿Y esto? ¿No lo puedo sacar de ahí? Sí. ¡Sal! Condenado. Vale, esto hay que meterlo allí. Qué imagen, Uf, chulada, tío. Venga, con esta, esto. Ahí. Cuidado, bombas. Alejémonos. Eso va a pegar un pepinazo. ¡Hala! Vale. Nos
hemos abierto un corredor por aquí, seguramente, ¿no? Correcto, este es el camino. Cansinos, tío, los guardias, tío. Venga, vamos a freír a los guardias. Ahí con el rabillo del ojo. Con el rabillo del ojo. Vale. Desbloquear. Vale, sácalo. Vale, y esto habrá que ponerlo en el otro que hemos visto allí. Ah, ese es Carver. Digo, coño, un guardia. No, no, es Carver. Vale, este habrá que ponerlo ahí. Venga, rápido, que esto pega el pepinazo. Venga. Ah, hacer puñetas. A ver, ¿por qué no cogen la caja, tío? ¡Isaac! ¡Se nos escapa! ¡Tranquilo! ¡Tengo un plan! Sí, Isaac siempre tiene un plan. Vale, ahora necesito poner algo ahí, pero necesito... ¿De dónde consigo...? ¿Eso qué es? ¿Qué brilla ahí? Un artefacto de la uniología. Necesito... el chisme que encaja ahí, a ver. Claro, que esto no tiene. Anda, ajá. A ver, tiene que haber alguno por aquí. Miremos. Nada por ahí, nada por allá. Ah, bueno, salen de aquí, vale. Se repone automáticamente de aquí, vale, vale. Perfecto. A ver, ¿dónde está? Ahí. Eso es. Está lo menos así. Conéctalo. ¡Bien! ¡Hostia! Importante. ¿Dónde? Oh, ¡mierda! ¡Nos vemos en la máquina! Lo importante es que tenemos el códice, ¿eh? Eso es lo importante. Atentos ahora a la invasión de necromorfos que vamos a sufrir. Nos van a atacar por todos lados, ¿eh? Que lo sepáis. Cuidado. ¿Eso qué es? Ah, no, ¿dónde están estos? Si es que este es el responsable de que lanza toda esta mierda. He hecho bien en poner a la cortadora de plasma el disparo secundario también, ¿eh? Porque así me toca menos recargar. A ver, todo esto lo vamos a quitar de aquí del medio. No queremos tonterías. Vamos a hablar un poquito con este. Recarga. A ver. Espacio que no me fío un cacho, ¿eh? Vale, ahí tenemos un ascensor. A ver si miramos por aquí, a ver qué. Porque la dirección es la otra, ¿no? Ah, no, me manda para acá. Pues vamos a investigar el ascensor. Porque ese ascensor no va a llevar a algún sitio donde hay algo bueno, seguro. Los equipos de excavación los componían nuestros mejores arqueólogos y soldados. Lo que les ocurrió aquí abajo nos ha servido a todos de advertencia. ¿Qué nos llevó a ese comportamiento extremo? A tal depravación y violencia. He confinado los cuerpos en el recinto de almacenamiento. Allí espero encontrar respuestas, no solo sobre qué les pasó, sino también sobre el artefacto que descubrieron en las profundidades. Vale, una misión opcional a estas alturas. A ver, que veamos de qué va. Investiga el almacén de artefactos.
una sección clandestina de la unidad de investigación del SCAF, digo con algo importante. Fuera lo que fuera, debe estar en una zona segura de almacén de artefactos, donde los científicos guardaban sus descubrimientos después de desenterrarlos. Podría ser que descubrieran una pista sobre la máquina alienígena, debería explorar la zona en cuanto pueda. Me lío con la misión secundaria, si no... Venga, sí, vamos a hacerla. La última que vamos a hacer. ¿Cómo voy de equipo, por cierto? Vale, muy bien. Muy bien. A ver, vamos a dejar cositas. Vale. No mejor nada. De momento. Como estoy bien. Vale, el DRI. Faltaba algo. Faltaba lo del empalamiento. Por mejorarlo, ¿eh? Porque creo que mejorar el DRI al máximo te dan un trofeo, me parece. Ah, no tengo. Me faltan dos. Vale. Pues nada. A ver. A ver si merece la pena haberse metido aquí, en esta misión secundaria. A ver si merece la pena. A ver. Un registro textual por aquí. Vale, me marca para allá porque no la he activado la misión secundaria. Investiga el almacén. Ahora me marcará para acá. Correcto. Venga, entremos. ¿Qué tenemos por aquí, chavales? Bien. Gente volando, pero ¿qué es esto, tío? Anda, gravedad cero. Almacén de artefactos. A ver, vente para acá. Ese rugido no me ha gustado ni un pelo, ¿eh? Vale. Gravedad cero. A ver. ¿Hacia dónde? ¿Hacia abajo? ¿Tengo que bajar? ¡Uy, va! Pero... ¡qué demonios, tío! ¡Te hace puñetas! Mejor con la cortadora, yo creo. Ahora. Yo siempre disparo donde brilla. Donde brilla hay que disparar. Nah, ese ya está fósil. Se ha quedado boquerón. Se ha quedado boquerón, pero de todas formas voy a disparar. Ah, bueno, no hace nada, no consigue nada. Venga. Ahí le tenemos. A nuestro lado. Muy bien, nos has tirado. Si una vez que se quedan así es suficiente, no hace falta rematarlos ahí. Vale. A ver. Por aquí no hay nada, hay que seguir bajando. Date impulso, Isaac. A ver. Mira. Bien. 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 Hay que seguir, ¿no? Espérate. Que lo veo brillar y tengo que dispararlo, macho. Lo veo brillar y tengo que dispararlo. Ahora, qué puñeta. Espera, queda uno ahí abajo. Ahora. Venga, sigamos. Aquí ya no hay enemigos de estos, vamos. Ahora me saldrán 800. ¿Qué es eso? Una especie de campo gravitatorio. Vale, esto habrá que desactivarlo de alguna manera. A ver. Vamos a ver. No. ¿Si disparo? ¿Puedo? No, aquí no puedo posarme. Vale, vamos a la plataforma, a ver. Ah, claro, es que es por aquí. ¿Por aquí? Correcto. Recargado las armas. El robot que nos indica que está la cosa tranquila, vale. Venga, necromorfos, que sé que me vais a salir 800. Uy, qué malas pistas tiene este de aquí. A ver. ¿Otra vez gravedad cero? Vale. Vale, que sigue bajando, por lo que veo.
No, pero espérate, allí hay algo. Parece que hay algo, a ver. ¿No puedes entrar? Sí, ¿no? A ver. Mardón, Mardos. Este es el bueno. Este es el bueno. Recarga Mardos, cargador Mardos. Ese es el bueno. Venga. A ver. Bueno, solo voy a decir que si tocamos los láser estamos hechos papilla, ¿eh? Así que evitémoslos. Vale. Pósate, Isaac. Bien. Enemigos. Algo abajo. Nada, ¿no? Por aquí. Nada. Un registro textual, pero no vemos nada. Y eso está bloqueado. Es el único camino, es por aquí. Venga, quiero necromorfos. Quiero un poco de marcha, chavales. Quiero marcha. Venga. Videomensaje pendiente. Guerrero. Vale. ¿Y dónde está el panel para activar eso? Vale. Quedémonos con la copla, ¿eh? ¿Vale? Guerrero. Es el... bueno, no sé cómo decir. Una V tumbada y luego como una W con una línea por encima. Vale, pero no hay ningún panel de esos por aquí para ponerlo. El código este estará un poco más alejado. Vamos a ver. De momento solo puedo tirar por aquí, nada más. O sea que no hay otra. Uf, un pasillo para que me salgan 800.000 necromorfos. Y lo sabéis. A ver. ¿Veis? Se lo sabía. Bien, bien, bien. ¿Estáis ahí condenados? Muévete tanto, sinvergüenza. Muévete, Isa. Bien. Vamos a cambiar la cortadora. Bueno, que la cortadora yo sé que a vosotros los cola negra os gusta mucho. ¿Dónde estás? Te estoy viendo, Tristán. Toma. Hacer puñetas. A pisar. A ver qué me dejáis por aquí. Está la cosa mal, chavales, ¿eh? Está la cosa mal. Venga, carga de estabilización, pues me lo voy a echar. Venga. Ya tirado. ¡Ahí va! Tranquilo. Venga, lucecita para los de Navidad. Eso es, campeón. Madre mía, qué cantidad de gel tenías encima, Golfo. ¡Golfo! ¡Qué puñetas! Venga. Ya no me fío ni un cacho. Hay quien en guardia. Por ahí no sale ninguno. Vale. Hola, sin cabeza. Sin cabeza. Recarguemos. Bien. ¿Qué ruido? Lo mosqueo, ¿no? ¿Qué es ese ruido, tío? Deja hacer ruidos, hombre. Que hay unas mariquitas de esas por aquí. A hacer puñetas las mariquitas. Hay más, ¿eh? Venga, ¿seguís saliendo? La negra.
Acércate, si me aguanta. Acércate. ¿Ya? No, está todavía ahí. Vale, eso es. Vale. Gel. ¿No hay nada más? Sí, sí, hay más. Trato. Vale. A ver, botiquines pequeños, que siempre voy petando. Venga. Fuera, fuera, fuera. Vale. Suena por aquí el robot. Vamos a ponerle a trabajar. Sí. Venga, el robot a trabajar. Y nosotros... para allá. Vale, otra videollamada de estas. Otro videomensaje, videomensaje. Final. Sí, pero no hay para ponerlo aquí, no sé. Vale. Bueno. Que si no encuentro el panel de control. Mira. Ahora, tira, hace puñetas por ahí. Vale. Toma arriba, ¿no? Bueno. Aquí yo casi que prefiero evitar. Hasta que me pase. Eso es. Ahora, una vez posado, le doy vera. ¿El otro dónde está? Ahí abajo. ¿Ha caído? Yo creo que le da... No, está ahí. A ver... Deja de moverte tanto, Nerán. Ahí está bien. ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí te he visto. ¿Dónde está, tío? Es que hasta que no me dispare el primero, no sé dónde está. En esta pared no está, está abajo. Ajá, te he visto, Tristan. ¿Ya? Calmaos un poquito, ¿eh? Calmaos un poquito, chaval. A ver. Ahí. No me digas que no llegas allí a coger eso. Hay otro, pero tiene que estar por aquí abajo. Y desde este punto no te veo. Tranquilo. Ahí está. Fíjate que ahí... Ahora, desde aquí le tengo que tener blanco. ¿Dónde estás, condenado? Ajá. Ahí te veo. Fuera. Vale. Pósate. Vaya, justo el láser da en este lado. Vale. Vale. Venga, bien. Ese ahí, bien. Tú para arriba, tú para allá, bien. Tú para allá. Ahí tú, muy bien. Tú ahí. Bien. Listo. Listo de papeles. Sistema de bloqueo. Muy bien. Vale. Vamos bien. Vamos bien. Saliendo de gravedad cero. Se agradece salir de la gravedad cero. Vale, aquí tenemos circuito de mejora. Muy bien. Daño más 2, cargador más 2. Eso sí que me gusta, chavales. Más 2, más 2. Cuando son más 2, más 2 es cuando está chulo, chulo, ¿eh? Vale.
Mira, está entrando nuestro amigo el robot. Vale, ha entrado, ¿no? Muy bien. O venga. Perfecto, vale. A ver, cortadora de plasma. Vamos a ver, daño más 2, velocidad más 1. Daño más 2, recarga más 1. Tengo uno de daño más 2, recargo más 2. No, el que tengo es daño más 2, cargador más 2. Vale. Pues, ¿de cargador hay alguno? No, hay de velocidad, que no necesito tanta para la cortadora. Así que este daño más 2 con cargador más 2, para que me aumente el cargador. Vale. Y luego tenemos daño recarga, pero de daño y recarga creo que tengo uno también. Daño más 2, cargador. Es que la recarga tampoco. Recarga demasiado rápido. A ver si puedo fabricar algo nuevo. Daño más 2, recarga más 1. Y el que tengo. El que tengo es daño recarga. Daño recarga. Daño velocidad. Pues. Cargador. Hay que aumentar el cargador. No, ese no. Recarga más 2, cargador más 2. Vale. Daño más 2, velocidad más 1. Recarga más 2, cargador más 2. Daño más 2, recarga más 1. Vale, ese está bien. Ahora, daño más 2, velocidad más 1. De estos tengo uno de velocidad, me parece. Daño más 2, velocidad más 1. Este, por ejemplo. Mira, me voy a quitar los que tienen menos. Lo voy a vender, sí. Y así no me vuelvo loco. Los que me restan los quito, porque no los necesito. Y los estos simples también, vender, sí, vender, incluso los de más uno yo ya creo que poca leche, fuera, sí, los vendo, claro, es que ahora mismo los de más uno ya no me interesan, este, lo vendo, vale, bien, eso en recarga, bueno, es que aquí tengo igual, mira, recarga más 2, por ejemplo, pues este, como solo me da la recarga, lo vendo. Y luego, los que me quiten, este también igual, sé que esto tenía que haberlo hecho antes. Porque ahora lo fabrico, ya directamente, eso es. En daño más 2, por ejemplo, pues no lo necesito. Prefiero los recursos, esto fuera. Y no me vuelvo loco a la hora de las mejoras. Ahora queda mejor, todo más organizado. Vale, vamos a empezar. A ver, esta es daño más 2, recarga más 1. Recarga más 1, recarga más 2, carga. ¿Ves? Es que tengo mucha recarga. Este no lo necesito, por ejemplo. Le puedo meter 1 de daño. Daño más 2, velocidad. O daño más 2, cargador, incluso mejor. Vale. Velocidad más 1, recarga, con cargador y con recarga. ¿Ves? De recarga tengo 2, no necesito. Porque ya la cortadora de plasma recarga muy rápido. A ver si le puedo meter 1 de cargador y daño. Esto lo vendo, sí. De cargador, mira ahí. Este me ha dicho que fuera. Cargador y daño. A ver si puedo fabricar uno de cargador más 2 y daño. Este, cargador más. Este, es fabricar pieza, sí. Ahora sí. Sí, señor. Ahora sí. Vale. Ahora vamos con nuestra nueva amiga. Vale. Este, la recarga le viene bien. La velocidad de disparo. No necesito. Mira, tengo mucha recarga, por ejemplo, ¿ves? Este le vamos a cambiar por daño. Daño y cargador. Daño y cargador no tengo. Tengo daño. A ver si tengo daño y cargador. Este es. Lo equipamos. Vale. Daño y cargador. Cargador más 2, recarga más 1. Vamos a cambiar el. A ver, de velocidad más 2. Velocidad más 2. Mira, esto por ejemplo fuera. Es que el que me resta. Daño más 2. Aquí me interesaría, hemos dicho. Recarga, velocidad. Y cargador. Daño y cargador. Daño y cargador. Me vendría aquí. Daño y cargador. A ver si. Daño y cargador. Perfecto. Ahora sí.
Vale, en el inventario como vamos. Bien, perfecto. Vale, pues ya está. Perfecto, vamos a revisar nuestras armas ahora. Venga, recargamos. ¿Cuántos disparos tenemos? 48, bien, hemos aumentado un 8 en los disparos. Y en las cortadoras 15 y 21. Alucinante, macho. Vamos a hacer pupa con la cortadora. Y nosotros dejamos el capítulo aquí, amigos. Seguimos el próximo día. Ya sabéis que queda poquito para terminar la serie. Me da un poco lástima, por eso he hecho esta misión opcional, para poder seguir jugando un poco más, porque se está acabando y el juego la verdad que me está gustando mucho. No recordaba, o sea, siempre digo que la saga Dead Space, para mí el mejor fue el primero, y el primero es el que me causó ese efecto, ese impacto. El 2 es muy bueno también, y el 3 un poquito más flojo, pero aún así está muy bien también, chicos, muy bien. Nada más, os mando un saludo, ya sabéis, nos seguimos viendo por el canal, cuidaros.